Hoy, después de la presentación del distrito, estas ambulancias ya quedan listas y es una buena noticia para Bogotá. Hoy empezarán a funcionar. Precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales. Bienvenido a primera hora, secretario. Y bueno, ¿cuánto fue la inversión de este nuevo equipo de flotas? Sí, señor. Son 41 ambulancias nuevas, 10 de ellas medicalizadas, 31 de transporte básico, con una inversión cercana a los 7.500 millones de pesos. Secretario, algunos ciudadanos se quejan del servicio porque no llegan rápido. ¿Estas nuevas flotas ayudarán a compensar esta situación? Sí, nosotros tenemos una cantidad suficiente de ambulancias. La ciudad en el sector público cuenta con 180 ambulancias. De estas, 120 se destinan a la atención de emergencias. Los tiempos de respuesta son unos tiempos aceptables, se podrían mejorar y esperamos que mejoren con estas ambulancias, pero aquí hay que pedirle a la ciudadanía. Aquí no hay la cultura de abrirle paso a una ambulancia. Aquí la gente oye una ambulancia y antes, por el contrario, lo que tratan es de sacar ventaja para ir más rápido detrás de la ambulancia. Secretario, muchas gracias. Pues realmente son 41 ambulancias nuevas que entran a la capital colombiana. Recordemos que alrededor de 7.000 llamadas recibe el Centro Regulador de Urgencias y en lo corrido del año del 2018 se han hecho alrededor de 6.000 traslados. Desde el centro de Bogotá, Cristian Sandoval García, Primera Hora, Canal 1.